Buenos días, chavales. Ya hemos llegado a las boncosas de Montmel. Ahora vamos a hacer el recorrido, que son de 9 kilómetros, una altitud que creo que son de 800, tirando a 1000, más o menos. Y este es uno de los lugares que quiero mirar porque aquí quería hacer yo un par de entrenamientos, ¿vale? Para poder hacer, porque como vemos, muy cerca de la costa tenemos muy pocas montañas cerca para poder hacer desniveles acumulados bastante grandes. Y si lo veis desde aquí, por ahí va mi fiel compañera y la otra fiel compañera también. Y ¡hola! Y ahí arriba está lo que es la cruz de la Joncosa, de Montmel, y la atalaya que está aquí al lado. Subiremos, creo que primero a la atalaya y luego a la cruz que está al lado. Y luego de bajada. Ya hemos llegado a la ermita de Montmel, que es la ermita nueva, que empezaron a hacer las construcciones en el año 2000, ¿vale? Para restaurarla. Todavía no está terminada. Entonces, bueno, están ahí tratando de restaurarla, por lo que veo, y como no hay money en el país, pues la cosa está un poco complicada. Pero es una ermita de la época de 1598, creo que acabo de leer, y tiene más de 400 años que se hizo, ¿vale? O más de 400 años remonta a la primera vez que lo hicieron. Está guapa. Y bueno, seguimos para el pico. Acabamos de subir, creo que hemos subido unos 600 metros y todavía nos quedan unos y pico más, hasta 900 y pico, que es lo que dice la ruta. Vamos por ahí este caminito, creo que nos lleva primero a otra capilla que está en la parte de arriba, y luego de esa capilla que está en la parte de arriba subimos a los picos, ¿vale? Que son dos picos seguidos. Uno es de donde está la atalaya y el otro es donde está la cruz. Luego está en la... allá arriba se ve, está lleno de gente, porque está lloviendo, dice Cristo, entonces seguramente debe ser mucho pico. Y ahora vamos a bajar, que vamos a subir a una cruz que está más allá. Yo no la veo, pero se supone que desde abajo, entonces ahora bajaremos, suponemos que subiremos de nuevo a otro pequeño punto, hay una atalaya. Pues, si pensábamos que no habíamos visto la cruz, ahí está. Como ya podéis ver, ya hemos subido a la atalaya, ¿vale? Estamos ahora en las ruinas de la atalaya. ¿Lo ves? Súper chulo. Y luego está el otro pico que pasamos anteriormente, que es ese de arriba donde está la cruz, que es la cruz de Montmel de Joncosa, ¿vale? Está súper chulo. Ahora hay unos tíos que están bajando por ahí por la parte de abajo, y nada, o sea, el recorrido está muy bien, todo calcáreo, todo con piedrecita, mucho pino, mucho abeto también, por la parte por donde pasamos nosotros, y está muy guapo porque la verdad es que subes hasta un pico, luego bajas de nuevo, subes hasta otro pequeño piquillo donde está la cruz, luego vuelves a bajar, vuelves a subir y tienes esta atalaya que está en ruinas, pero hey, está muy bien, donde puedes realmente pasar el día. Y es recorrido rápido,
más o menos técnico, pero bastante fácil, con familia se puede hacer. Y tiene varias subidas además. Ahora bajaremos a la zona de picnics y tal, descansaremos ahí y para coche. Y luego, comidita en casa. Bien, señores, y cerrando el capítulo de hoy, hemos hecho totalmente 9 kilómetros, que es lo que es la ruta que nos decían, y dejamos atrás lo que es el monasterio, la atalaya, la cruz, todo lo demás. A Cris la dejamos ahí detrás con la perrica también. Y recordad, a ver, 9 kilómetros. Bastante fácil, o sea, se puede venir con familia y todo lo demás. Hemos venido con nuestra perra. Hay unos lugares donde sí que es verdad que son técnicos, que para subir por lo menos, después de que subes al pico y luego tienes que bajar a la cruz, ahí sí que es un poco técnico, la verdad. Hay que tener cuidado con los niños. Después, cuando bajas y subes a la atalaya, y luego subir a la atalaya, hay un trozo que es complicado, y luego bajar de la atalaya por ese sendero es bastante empinado. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Sí se puede subir, con críos, pero hay que tener cuidado porque he visto antes que subió un señor con críos, ¿vale? Bueno, la frase de hoy. La montaña está allá afuera, no en el sofá. Venga, chicos, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Os quiero. Buenos días, mi gente, y hoy, madre mía, qué pelos, nos acabamos de levantar, nos vamos otra vez a hacer pico, no, pico del águila. Y buenos días, mi gente, y hoy otra vez, madre mía, vaya pelos, nos vamos de nuevo a la montaña, nos vamos a ir a hacer el pico del águila, chavales. Es un pico pequeño, de 1000 metros, pero vamos a ir a todo dar. Oye, este careto, tío, voy a pijamas todavía, así que, sí. Soy como un Hugh Hefner en la casa mía. Buenos días, mi gente. Y hoy, otra vez, nos vamos al pico de Águila.